le debía a sus ancestros esclavos la creación de la Cátedra de África Nelson Mandela, de Estudios Africanos y Caribeños, y este espacio para pensar visiones no estereotipadas de la racialidad. El primer coloquio nacional Color Cubano, Voces contra el Racismo y la Discriminación Racial, auspiciado por la Universidad Carlos Rafael Rodríguez de Cienfuegos, unió puntos de vista de Santiago de Cuba, Camagüey, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Santi Espíritus y Ciego de Ávila. Voces que uniera a periodistas, investigadores, profesores, estudiantes, amas de casa, como tenemos ahí, sociólogos, ver juristas. Unos 70 participantes debatieron ponencias con propuestas a dilemas de larga data como la desmotivadora impartición de la historia de la esclavitud y su repercusión en este fenómeno sociocultural. Se hace tratando de que el niño haga valoraciones, extrapole, es decir, viaje al más allá, a diferentes etapas de nuestra historia y sobre todo que juegue un papel importante, es decir, que limite sus juicios, sus valoraciones y la forma y rescate de la historia local. Aspectos jurídicos de la discriminación en el empleo, el empoderamiento económico de las afrodescendientes en los nuevos emprendimientos estuvieron en la controversial agenda. Las mujeres negras pasan por esas dificultades, los estigmas que todavía prevalecen sobre las mujeres afrodescendientes, en este caso utilizando este término, para entonces visibilizar, en este caso creo que con estos emprendimientos femeninos, como una manera de resistencia a aquellos patrones hegemónicos de belleza. Si nosotros vamos a hablar de la rumba, casi siempre ponen al negro y no al blanco, cuando hay rumberos blancos, tan importantes como los rumberos negros. Si te pones a hablar del danzón, por ejemplo, te pones a los mestizos y no a los blancos. Duelen mucho también los estereotipos en la oralidad, tenía que ser. El negro, si no lo hace en la entrada, lo hace en la salida. Ay, hija, mírale y perdónale, mira el color de piel. Y esas cosas así, que a veces nosotros mismos nos reímos cuando nos dicen esas cosas y lo vemos como normal, pero sí duele. Como se utilizan como forma de jarana, ni siquiera la persona que está siendo discriminada lo identifica como tal, o se siente discriminado como tal, o si lo siente discriminado como tal, no conoce cuáles son los cauces que debe tomar para hacer esas reclamaciones por ese sentido. Y en segundo lugar, porque como se ha invisibilizado tanto el tema, no concebimos dentro de nuestro imaginario que pueda existir o que eso sea una discriminación que lleve determinado enfrentamiento desde el punto de vista legal. Y aunque las normas institucionalizan su tratamiento, entre el deber ser y el ser hay brechas. Forma parte de una de las estrategias de la política del Estado y de los gobiernos provinciales y municipales, por lo tanto van dirigidos esencialmente a disminuir esas brechas, a pesar de que nuestro país ha tenido, por ejemplo, un programa de desarrollo educativo, tiene un programa de desarrollo cultural, tiene políticas públicas, políticas comunicacionales que está dirigida a eliminar esa brecha, sin embargo continúa porque esa brecha es histórica, esa brecha tiene una visión trascendental desde el punto de vista cultural y por lo tanto forma parte a veces del subconsciente social. Prácticas ancestrales estereotipadas y muchas veces silenciadas a las que dio voz desde la academia este primer coloquio nacional Color Cubano en Cienfuegos. Ismari Barcia, Notisur.